Yo soy Ceci Suyes. Recuerda que la conciencia y la expansión están en ti. Bueno, antes de presentarles a mi primer invitado, quiero hacerles una invitación de un evento que va a haber próximamente. Es el foro ordinario de lo extraordinario al ordinario, no, de lo ordinario a lo extraordinario, el primer foro virtual masculino. ¿Qué tal, eh? Escucharon nuestras súplicas y bueno, ahí está el primer foro. ¿Estás listo para convertirte en un hombre extraordinario? Bueno, ¿quieres hacerlo? Puedes inscribirte. El registro es gratuito en www.hombreextraordinario.com, que será del 8 al 14 de agosto, tocando corazones masculinos. ¿Qué tal, eh? Bueno, pues ahí está la invitación para toda la gente que nos está viendo hoy en vivo. Bueno, hoy sí quiero presentarles a Benedict Aaron López. Él es médico zootecnista, maestro en ciencias, y bueno, les voy a platicar un poquito de él. Entre todas las cosas que hace en ciencias de la producción y salud, también bajo el área de neurogenética y genómica comparativa, ¿verdad? Es correcto. Él es director general de la empresa Oncogenes, miembro del consorcio de investigación e innovación genómica de la Quinta Las Limas, y también es socio de numerario de la Asociación Mexicana de Oncología Veterinaria. Es correcto. Y eres investigador, socio de la Red Mexicana sobre Conservación y Utilización de los Recursos. Bienvenido, Consejo. No, pues muchas gracias por la invitación. No cabe duda que siempre es importante tener estos espacios para dar difusión a la ciencia, a la tecnología y, por supuesto, a los cuidados de los animales, del planeta en general, ¿no? Que eso es que exactamente, bueno, el tema que vamos a tratar hoy precisamente es medicina genómica en animales domésticos y silvestres. Y exactamente como dices, se me hace un tema, gracias por haber aceptado la invitación. No, un placer estar aquí, por supuesto. De verdad es un gusto tenerte aquí. Y bueno, cuéntanos un poquito, vamos a enterar así como un poquito qué es la genómica. Y ya, ahorita te sigo preguntando. Claro que sí, mira. Es interesante porque la genómica es una ciencia que ha surgido a partir de la genética, ¿no? En la genética pues estudiaba todo lo referente a la herencia, de cómo es que los caracteres hereditarios iban pasando de una generación a otra, etcétera. Pero bueno, la genética estaba muy limitada en algunos aspectos, pues porque trataba de inferir un poquito cómo es que estos patrones hereditarios provocaban a lo mejor ciertas
padecimientos o ayudaban en una cuestión evolutiva. Pasando los años surge esta nueva ciencia que es la genómica, que es, pudiéramos decir que es nueva relativamente, y es donde, pues, en vez de estudiar solamente a los individuos por estas características visibles, por este fenotipo, ahora estudiamos todo lo que es su genoma, todo su ADN, toda esa información genética que está dentro de todos los individuos es estudiada de manera simultánea. Entonces, la genómica es esta ciencia que se encarga de estudiar literalmente, pues, el genoma, ¿no? Y la Oncogenes es una empresa. Exactamente. En el caso particular mío, tenemos la empresa Oncogenes, que es una empresa de carácter privado, pero siempre con tratar de ayudar a los demás, en donde pues, nos dedicamos a estudiar la medicina genómica o tratar más bien de llevar la medicina genómica a nuestros pacientes veterinarios, lo que son perros, lo que son gatos, lo que son animales de zoológico, lo que son animales silvestres en general. Siempre tratamos de llevar estas tecnologías de la innovación científica al cuidado de estos animales, ¿no? En seres humanos se ha desarrollado mucho esta investigación, se ha hecho mucho al respecto de ello. Sin embargo, en animales a veces pareciera que esta área no está tan desarrollada. Sin embargo, no es así. Tenemos un gran desarrollo que es parte de lo que quisiera yo platicar, que hay un desarrollo muy importante en el área de la medicina veterinaria y por supuesto algo que sí es muy conocido es en la producción de los animales para alimentación, etcétera. ¿Qué es lo que exactamente lo que me gustaría que nos expresaras un poquito más? Precisamente, sí hay estudios más para animales, también ha habido muchos avances, ¿no? Y la gente solamente cree que que están usando para ayudar al ser humano, pero también hay avances para ellos mismos, ¿no? Exactamente, justamente lo que acabas de comentar. Mira, inicialmente, pues todo esto de la genómica surgió con esa idea, ¿no? De pensar únicamente en el ser humano. Sin embargo, a partir de que han avanzado los años, a partir de que ha avanzado el tiempo, incluso actualmente, pues hemos visto que el cuidado hacia los animales ha incrementado, cosa que desde luego nosotros aplaudimos este gran avance, tanto humano como intelectual. Sí. Entonces, pues también nos hemos dado a la tarea, porque bueno, mi formación es de médico veterinario, zootecnista. Entonces, pues el cariño, el cuidado hacia los animales, pues siempre ha sido mi prioridad. Entonces, pues nos hemos dado a la tarea de llevar estas tecnologías o tratar de llevar estas tecnologías al alcance de nuestros pacientes veterinarios. Por ejemplo, me gustaría comentar específicamente con lo que hemos trabajado mucho con el diagnóstico de enfermedades. Enfermedades que antes era muy difícil diagnosticar rápidamente, como es el caso, por ejemplo, del parvovirus o del moquillo, que eran enfermedades muy complicadas de diagnosticar. Hasta que ya tengan síntomas muy Exactamente, cuando ya muy los. claros y muy avanzados, ¿no? La Exactamente, enfermedad. entonces los signos avanzaban demasiado. Entonces, ahora mediante el uso de estas tecnologías podemos diagnosticar la enfermedad en precoces y en algunos casos, hablando particularmente del parvovirus canino, podemos dar un tratamiento para que la enfermedad pase y no tengamos tantos problemas. En el caso desafortunado del moquillo, todavía no tenemos suficiente información para hacer una terapia dirigida contra el virus, pero bueno, actualmente hay mucha investigación al respecto y se están tratando de hacer nuevos avances justamente con esto de la genómica para tratar de encontrar un blanco terapéutico para poder curar a los animales de esta terrible enfermedad. ¿Cuánto tiempo más o menos se tardan ahora en el estudio para saber? Pues mira, Para los ser tan estudios positivo. genómicos ahora son muy rápidos, por ejemplo, a diferencia, por ejemplo, de un estudio convencional como pudiera ser una bioquímica, un hemograma, pues un estudio genético, estamos hablando de días, por ejemplo. Supongamos que hoy nos toman la muestra de DNA y al otro día pudiéramos nosotros ya conocer el resultado del estudio. Esa es una de las No, pues es muy ventajas rápido. exactamente de las nuevas tecnologías, que son rápidas. El costo es relativamente económico, no es tan alto como tal vez pensaríamos. Y ahora podemos obtener un diagnóstico
rápido y además certero de una Certero, cierto. enfermedad. Sí, porque te digo, un problema con las pruebas que hay en el mercado en la actualidad es que son lentas, el diagnóstico no siempre es certero, ¿no? Cosa que pues con la tecnología del DNA, como estas tecnologías miden partículas muy pequeñas de material genético de los virus, pueden identificar rápidamente a estos patógenos, ¿no? Y obviamente sin que se vuelva una enfermedad terrible, ¿no? Un Exacto. poquito antes. Qué maravilla. Y por qué te dedicaste precisamente a la parte ¿De la de genómica? la genómica? Pues es algo muy interesante, siempre me lo han preguntado. En realidad yo empecé a estudiar medicina veterinaria pues por el amor a la medicina, ¿no? Por querer ayudar a otro ser vivo aparte de nosotros. Porque bueno, pues siempre he tenido la idea, bueno, tal vez estoy mal, pero que al ser humano pues prácticamente lo ayuda a mucha gente. Pero a Sí. los animales pues ayuda a muy poca gente. Entonces dije, bueno, pues yo quiero ayudar a quien nadie ayuda, ¿no? Entonces, primero fue el interés de estudiar la medicina veterinaria para conocer cada uno de los procesos, cada una de las enfermedades y cada uno de los significados que tenía el hecho de la salud de los animales, ¿no? Entenderlos un poquito mejor. A partir de eso, me fui involucrando en aspectos de conciencia y en aspectos profesionales. Me Sí. acerqué mucho al área de genética. Primero empecé en un área de genética, Sí. estudiando genes, estudiando pequeños segmentos de ADN, porque me llamó mucho la atención. Dije, bueno, este es un área de oportunidades muy importante para la medicina en general, pero por supuesto es un área con la que podemos ayudar a nuestros animales domésticos y silvestres de una manera más eficiente. Entonces empecé a meterme a ello. Posteriormente descubrí, porque si pudiera decir que descubrí la genómica, me gustó mucho más que la genética. Y entonces traté de dedicar toda mi vida académica hacia el área de la genómica, a entender cómo el genoma completo de un individuo puede tener interacciones con el medio ambiente y cómo es que estas interacciones entre el genoma y el medio ambiente mantienen a los individuos en equilibrio o en enfermedad. Y la parte de oncogenes, que es más dedicada al cáncer, ¿no? De animales, fue todavía más profundo, ¿no? Exactamente, sí, mira, posteriormente a raíz de haber estudiado el posgrado en la universidad, doblamos muchos esfuerzos. Varios colegas trabajan con oncología veterinaria en México. Afortunadamente tengo el gusto de conocer a la mayoría. Son unos grandes médicos, unos grandes profesionistas que se encargan siempre de ver por el bienestar de los animales y por supuesto de luchar contra esta terrible enfermedad, ¿no? Si bien el cáncer es una enfermedad que tal vez nosotros pudiéramos englobar como, bueno, cáncer de ovario, cáncer de mama, pues no es como tal una enfermedad, sino un conjunto de enfermedades. O sea, son varias cosas, son varios tejidos que, si bien el concepto es el mismo, de que hay mutaciones y las células se dividen, no es así. Toda su fisiología, toda su ciencia, toda su genómica es totalmente distinto. Y de ahí nació el interés de decir, bueno, conocemos muy poco al respecto sobre el cáncer, específicamente en los animales. Pues bueno, vamos a doblar esfuerzos para caracterizar el cáncer en los animales. Porque mira, algo interesante es que los animales, al igual que nosotros, se enferman de cáncer. Aunque las preguntas siempre es ¿por qué ocurre esto, ¿no? ¿Será acaso por la alimentación? ¿Acaso será por el medio ambiente? Todas esas preguntas fueron las que nos empezamos a plantear, ¿no? ¿Por qué algunos tumores son más agresivos en animales que en seres humanos? ¿O por qué al revés? ¿Por qué algunas terapias contra el cáncer funcionan de maravilla en animales y por qué Y en en los humanos humanos no? no. Exactamente. Entonces, justamente eso fue lo que ha motivado a nuestra empresa Oncogenes a tratar de diseccionar todos estos patrones genómicos. Que ese secreto que hay en el ADN que hace que el cáncer en animales en particular tenga todas estas características, ¿no? ¿Qué han descubierto? Pues mira, Muchas muchas cosas, cosas, pero pero entre las que nos puedes avanzar ahí. sí quiero comentar algo porque hace poquito estuve platicando con un colega también de la asociación y estuvimos trabajando de manera en conjunta. Logramos encontrar hay un tumor que se llama mastocitoma. Es un tumor relativamente común en los animales. Le llamamos el gran impostor porque es un tumor que
parece un que es el este otro tumor y no mastocitoma, ¿no? Entonces requiere una serie de pasos histopatológicos, biomédicos para poder caracterizarlo bien. Y actualmente pues la literatura científica nos dice, bueno, este tumor da en adultos, ¿no? En pacientes adultos, ¿no? A partir de, en el caso de los perros, a partir de 2 años a 3, ¿no? Es lo común. Sin embargo, apenas tuvimos el caso de que logramos localizar este tumor en un paciente de menor de 1 año, ¿no? Una cosa que realmente no nos esperábamos, ¿no? O en la literatura pues no estaba reportado. Hicimos estudios pues para saber qué es lo que ocurría, estudios genómicos para ver qué variantes genéticas estaban involucrados a esto, y nos dimos una sorpresa increíble, ¿no? Este tumor tenía un cromosoma extra, ¿no? Normalmente los perros tienen 38 cromosomas, pero este tenía 39 cromosomas. Un cromosoma completo estaba mutado en este tumor. Aún si me preguntas, oye, pues ¿cuál fue la causa? Aún no lo sabemos. Son variantes que incluso todavía no tienen un significado para la biomedicina. Se conocen como variantes de significado incierto, que todavía falta hacerles estudios para validar qué es lo que está ocurriendo. Sin embargo, ya tenemos un caso reportado de una variante genética anormal, ¿no? Que no estaba reportada en animales y bueno, menores de, y nunca habíamos encontrado tumores en pacientes de esa edad, ¿no? ¿Que se localiza en qué parte? Pues mira, es localizado generalmente en la piel, o sea, no es como que pudiéramos nosotros ver un sitio o lugar, te digo, por eso le dicen el gran imitador al mastocitoma, porque puede aparecer prácticamente en cualquier parte, ¿no? Pero básicamente en la piel. Exactamente, puede aparecer en la piel, aunque también hay registros de mastocitomas internos, o sea, no es como... No hay un patrón así. Exactamente, que eso es lo que también dificulta el estudio del cáncer, de que no tenemos un patrón a dónde seguir, o sea, no podemos decir, bueno, estos signos, estas... signología nos indica un cáncer. No, ahí es algo muy interesante, ya que todos los cánceres en todos los pacientes son diferentes, ¿no? Eso también se debe al genoma, a la diversidad genética que cada uno tenemos como individuo, que a su vez los tumores tienen una diversidad genética. Y hablando precisamente de ese tipo de avances, ¿qué tratamientos hay hoy, por ejemplo, para ese tipo de pacientes? Mira, has tomado un tema muy interesante que por supuesto me quisiera yo tomar mucha delicadeza para hablar de él. En México, al menos la experiencia que yo tengo es que ya hay tratamiento, ¿no? Anteriormente pues uno llevaba a su animalito de compañía o a su animal de zoológico a consulta con el médico y pues a veces decían, bueno, es un tumor, ya no hay manera de hacer nada y mal camino se tomaba, entonces se decidía por la eutanasia desafortunadamente, ¿no? Pero actualmente, gracias a estos avances tecnológicos, tanto de la genómica como la oncología y la genómica del cáncer, ahora contamos con medicamentos de nueva generación para combatir distintos tipos de tumores. Por ejemplo, ahora existe un medicamento de uso veterinario llamado, me parece que es Toceranib. Y este Toceranib lo que hace es inhibir ciertos patrones moleculares en la tirosina sinasa. Esta tirosina sinasa lo que hace es provocar que el cáncer tenga proliferación. Siga creciendo. Exactamente. Entonces, este nuevo fármaco que se ha probado en medicina... Sí, detiene el crecimiento de las células. Tiene ahora la posibilidad de dar un tratamiento a algunos pacientes, justamente de este tumor que hablábamos del mastocitoma, que tienen una mutación en particular, darles una esperanza de vida. ¿Puede ser en estado avanzado, dependiendo? Es que ahí es más interesante porque cuando nosotros llegamos a dar un tratamiento con este inhibidor de la tirosina sinasa, no nos vamos solamente a un estadio médico, sino debemos de estudiar su genoma. Si hay una mutación en una región que llamamos exones, si hay unas ciertas mutaciones ya identificadas, entonces sí podemos dar ese tratamiento. Si no hay esas mutaciones, no vale la pena darlo, porque en realidad el tratamiento no va a funcionar. Y a eso justamente se le llama la medicina genómica, en donde nosotros, gracias a estos avances de las ciencias genómicas, nosotros podemos agarrar a un paciente, tomar su información genética, leerla y ver si efectivamente el tratamiento va a funcionar o no va a funcionar. Que esto va de la mano con una ciencia también que ha surgido, que es la farmacogenómica, donde ya podemos saber, digamos,
llamémoslo personalizado, un tratamiento personalizado para un individuo y que efectivamente estar seguros de que ese tratamiento va a funcionar o no va a funcionar, ¿no? Wow, pues eso es exactamente es lo que queríamos, que la gente se informara. Exactamente, porque no es algo todavía que esté hecho, o sea, digamos, no puede uno llegar a consulta y óigame, puede usted secuenciar. No, y aparte no todos los médicos están capacitados. Exactamente. Tienen la información, ¿no? Exactamente, todavía no estamos a ese nivel todavía, incluso ni siquiera en seres humanos como de llegar y, por favor, a mí secuenciando en mi genoma y encuentren un montón de enfermedades. Sin embargo, la medicina está avanzando a pasos agigantados, sobre todo las ciencias genómicas, y tal vez en un futuro no muy lejano ya sea una realidad esta medicina personalizada que así es conocida. Tanto para humanos como para animales. Exactamente. Mira, una de las ventajas, quisiera yo decirlo, no quisiera hablar tampoco mucho al respecto, pero la ciencia ha avanzado a veces por probar los fármacos, ¿no? Y desafortunadamente o afortunadamente todos estos fármacos o toda esta ciencia se prueba en animales. Uh-huh. Y a veces pues diría uno, bueno, pobrecitos animales, pero el desarrollo tecnológico que hay para animales es increíblemente bueno gracias a eso. Por ejemplo, tenemos este inhibidor de la tirosina cinasa que se probó en animales y que funciona en animales, que no funciona en seres humanos. Uh-huh. O tenemos tratamientos, por ejemplo, ahora con una nueva herramienta de ingeniería genética, el CRISPR-Cas9, en donde se han editado algunos genes de algunos ratones que nacían ciegos y les han recuperado la vista, ¿no? Entonces, es un mundo muy interesante ya que tenemos un abanico muy, de posibilidades. Sí, exactamente, es como tú dices. Pero bueno, también hay ciertos protocolos que se tienen, o sea, ya que lo mencionas, al investigar sobre los animales, que deberían de seguirse y que, bueno, yo supongo que ustedes siguen, ¿no? Exactamente, en el caso de nosotros no hacemos nada experimental, por supuesto. Te hablo un poquito de lo que son los avances, pero desde luego cualquier investigador realiza un protocolo de ética hacia los animales, le llamamos las 3 R's, en donde cada uno de ellos se debe de ver por el bienestar animal. De hecho, justamente mucho de mi trabajo, también ya personal, más allá de la genética o la genómica, siempre ha sido a favor del bienestar animal, que los animales de compañía no carezcan de un lugar en donde estar, que no tengan dolor, que no sean expuestos a tortura, que por supuesto es algo muy importante, y desde luego que la práctica científica se haga de manera responsable. Si yo estoy hablando no de que se maltraten a los animales, al contrario, si se puede mejor trabajar con células, mejor que trabajar con un animalito. Que es precisamente exactamente lo que se deshace. Exactamente, nosotros desde el punto de vista de investigación siempre se siguen todos los protocolos y en realidad nosotros no le provocamos, digamos, de enfermedad a los animales, sino no, que es que lo trabajan en células enfermas. Exactamente, que ya están enfermas, ¿no? Que eso es mucho más interesante, o sea, que sería como uno, no, como tú dices, no es tan nuevo, pero que debería de ser más, es como más compatible también, ¿no? Para exactamente, ¿no? Y además ver por el bienestar de los animales, o sea, porque a veces en los bioterios o en lugares así, los animales se encuentran en condiciones tal vez no las mejores, ¿no? Entonces, también ha sido parte de mi trabajo, cada vez que identificamos algo así, pues hacer el comentario de que requieren los animales ciertas necesidades, tanto de agua, tanto de cierta iluminación, etcétera. Incluso, pues, un perrito necesita salir a pasear, ¿no? Un cierto tiempo. Eso tiene mucho que ver con el bienestar animal, cosa que esos protocolos están muy fuertes en Europa y esperemos que en México también se tomen medidas. Que empiecen más a implementar, ¿no? Más seriamente. Que ya se está haciendo el trabajo, como tú dices, y bueno, hay gente como tú que está trabajando precisamente, y otras más personas, para que esto se ejerza como debe ser, ¿no? Exactamente. De hecho, en la parte que trabajamos de medicina genómica y de oncología, siempre tratamos que a todos nuestros pacientes les llegue toda esta información, que ellos sepan que un laboratorio no es eso de las películas, ¿no? Que uno se imagina que está el científico y algo que está muy lejos o algo que no podemos accesar. De hecho, parte de nuestro trabajo, nuestro lema es que esa tecnología está al alcance de nosotros, o sea, que no está por allá lejos en el futuro, sino el futuro ya es ahora, ¿no? Ya está aquí, ahora sí que ya está aquí, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué más nos puedes decir? ¿Con qué tipo de animales has trabajado, Benito? Si
Pues hemos trabajado de todo, mira, hemos trabajado desde animales de zoológico, hemos trabajado animales de fauna silvestre, hemos trabajado también particularmente reptiles, por ejemplo, estamos tratando de actualmente de diseñar algunas técnicas para poder identificar enfermedades en reptiles de manera precoz. Hemos trabajado con conejos para identificar enfermedades de los conejos también de manera precoz. Específicamente un parásito llamado encefalitosón, que es un parásito que se va al sistema nervioso central y genera muchas alteraciones en los animales, ¿no? Entonces estamos tratando de tener diagnósticos oportunos. Y bueno, pues de cáncer, pues prácticamente hemos visto cáncer en prácticamente todas las especies animales, ¿no? Y hemos tratado de caracterizarlo, de estudiarlo y ver alternativas por las cuales pudiésemos tratarlo en algún momento. Más avances, dinos más avances, más cosas que hayan descubierto. Claro que sí, mira, uno de los avances también importantes que tenemos en el área de la medicina genómica en animales es que hemos logrado identificar, por ejemplo, algunos genes que se comparten con el ser humano, ¿no? Hay genes mutados, como los famosos genes BRCA1 y BRCA2, que se han asociado en seres humanos al cáncer de mama. Y hemos logrado identificarlos también en animales. Por ejemplo, las perritas, las hembras, ellas tienen también cáncer de Cáncer de mama, mama. exactamente. Y hemos logrado ver que su homólogo del cáncer de los genes BRCA1 y BRCA2 de humano, su homólogo con los animales, también presenta alteraciones y desde luego desencadena a un cáncer de mama, ¿no? Pero Entonces, son parecidos de alguna manera. exactamente, hemos visto que tienen una cierta similitud, ¿no? Que compartimos, ¿no? Algo que es bastante interesante, ya que antes no se sabía que estos genes también pudieran encontrarse en animales, ¿no? Y ahora ya lo sabemos. Y que exactamente es lo que podría eso generar lo que tú decías, o sea, que haya más tratamientos para ambos, ¿no? Exactamente. La idea es que yo siempre he pensado que cuando nos dedicamos a la oncología en particular, siempre he pensado que estamos en una guerra contra el cáncer, ¿no? Le digo a mis colegas que los que se dedican a la cirugía, pues se me imagina que son como los de Star Wars que están con sus espadas láser ahí luchando contra el cáncer directamente, ¿no? Y le digo que los de genética somos los que estamos vislumbrando los planos de la estrella de la muerte, ¿no? Para poder atacarlo, ¿no? Y los colegas que dan quimioterapia, pues son los de las naves que le disparan. Entonces, siempre he hecho esa analogía, ¿no? Me gusta mucho. Y bueno, cada uno pues está haciendo su parte, porque así como nosotros vemos toda la parte de genómica, también hay colegas que ven la parte de cirugía, hay colegas que ven la parte de histopatología, hay colegas que ven la parte de tratamientos oncológicos. Sin embargo, en Oncogenes, como tal, nosotros estamos asociados con varios colegas que nos apoyan y nos ayudan en dar diferentes tratamientos, ¿no? Y ahora ya hay más apoyo también de las asociaciones, del gobierno. Mira, en cuestión el apoyo de las asociaciones como tal, sí, algunas asociaciones de protección a los animales nos han brindado también ayuda en cuestión de que, bueno, pues ellos nos hablan y ven que hay un perrito con un tumor, con un cáncer, y bueno, en el caso de nosotros en particular de Oncogenes, hemos ido a ver ese perrito, le hemos dado el seguimiento, hemos platicado mucho con ellos y hemos tratado de sacarlos adelante. Claro que cuando se puede. Algo que quiero recalcar mucho es que el cáncer es una enfermedad en donde pues no hay nada escrito, ¿no? Todos los tumores se pueden comportar diferente, en todos los pacientes tal vez la respuesta no sea la misma. Pudiéramos decir el mismo tumor, tener la misma genética de ambos tumores, darles el mismo tratamiento y sin embargo un paciente fallecer a los 2 días y un paciente jamás fallecer. Así de diverso es Así todavía el exactamente. cáncer, Pero bueno, como exactamente. es lo importante es saber que hay, es que existen ya esos tratamientos que Exactamente. ustedes los pueden proporcionar. ¿Quién más los puede proporcionar en el Mira, en realidad hay muchos colegas, como te decía, que están dedicados también al cáncer. Muchos de mis colegas pueden dar tratamientos tanto quirúrgicos como de quimioterapia, etcétera. Y bueno, están distribuidos pues a lo largo de la República Mexicana, excelentes colegas, excelentes médicos que ya están capacitados en esta área, que también es importante saber. Otra de las cosas interesantes es que
Justamente con todos ellos trabajamos en la parte de genómica. Nosotros les ayudamos también a los colegas, porque no solamente trabajamos con los animales únicamente, sino ayudamos a los colegas a poder entender la genética del tumor al que se están enfrentando. También hacemos eso. Oye, y eso es mucho más interesante todavía. Exactamente. No es tan común aún, desafortunadamente, en nuestra práctica de la medicina veterinaria, pero en Oncogenes siempre hemos tratado de dar Esta este información. pasito extra, este esfuerzo, así como nos permites el día de hoy, dar esta difusión de que existen ahora tratamientos, de que Y que se expanda también la información y que llegue a más personas es precisamente. correcto. Por eso quise hacer este programa. ¿Algo más que nos quieras agregar, Benedito? Sí, mira, algo que quiero agregar también es que el cuidado de los animales, independientemente de la información que se tenga al respecto, es primordial. Nosotros, a pesar de que podría pensarse que nos dedicamos solamente a la parte de cáncer o a la parte de genómica nada más, en realidad vemos por el bienestar de prácticamente todos los animales. Todas las enfermedades, todo lo que ellos padecen, también es algo que nosotros consideramos, y es importante de que cada vez que sospechemos de que nuestro animal de compañía se encuentra enfermo, siempre es importante llevarlo al médico veterinario. No esperarnos a que el perrito, el gatito, esté muy Está muy enfermo enfermo. para llevarlo, sino llevarlo precozmente, hacer estudios Y sobre todo regularmente. hacer los estudios que hoy, en la actualidad ya, como tú decías, son más accesibles también, ¿verdad? Porque Exactamente. antes era así de, qué bueno, o sea, también, bueno, si los comparamos con los humanos son mucho, mucho más baratos, ¿no? Exactamente. Algunos estudios, Algunos, no todos. porque algunos otros son más caros, desafortunadamente, en animales por la escasez. Te pongo el ejemplo de la radioterapia. Bueno, en ese caso En sí. seres humanos, por ejemplo, es muy común dar radioterapia para cierto tipo de tumores. Sin embargo, en animales Nadie. aún no hay un aparato Los establecido aparatos. bien en donde podamos dar radioterapia. Algunos colegas han hecho digamos, la tarea de ver si algunos radiólogos humanos nos dan la posibilidad de dar radioterapia en animales, y sí se puede, pero a veces eso, por ejemplo, es más costoso. Sí, es lo que te iba a preguntar. ¿Ese tipo de aparatos sí funcionan en ellos también, en los animales? En los estudios que se han hecho tanto en Estados Unidos como en Europa, nos hablan de que la radioterapia tiene bastantes posibilidades terapéuticas en los animales domésticos también. Pues esa, ¿no? Como en la mesa, esta parte, este llamado, que al final ya hay más avances, hay más estudios y que, bueno, se usen estos aparatos, ¿no? También. Exactamente. Y bueno, también en la práctica de la medicina veterinaria, otra de las cosas a las que sí podemos decir que tenemos un acceso es justamente a estas pruebas de DNA. Ahora ya se cuentan con varios kits de manera comercial en donde se puede purificar el ADN de un perro, de un gato, de un caballo, de un animal de zoológico. Nosotros, a partir de ello, obtener muchísima información terapéutica o de ayuda para ellos. Por supuesto, no es tan sencillo. Desde luego requiere una interpretación por parte de un colega, algún médico genetista, veterinario, que les pueda dar seguimiento, por supuesto, a este caso, ¿no? Que uno pensaría, bueno, pues nada más el ADN y aparece una listota de lo que tienes. No, en realidad es toda una Sí. interpretación, requiere un conocimiento de estadística, un conocimiento de programación, aunque uno no quería, es en realidad así. Las computadoras nos han apoyado también mucho en el desarrollo de este tipo de tecnologías. Y bueno, pues por supuesto de la terapéutica en animales de compañía y silvestres. Pues eso, bueno, poquito hablamos, ya sabes, el tiempo se nos va rapidísimo. Sí, es rápido. Nos quedan muchas preguntas, por hacerte, pero bueno, si me aceptan la invitación más adelante para que regreses No, y con platiques un gusto. poquito más sobre el tema. Si gustas, danos sus redes sociales, mi querido Benedicto. Claro que sí, tenemos una página de Facebook que se llama Oncogenes Genómica. Ahí nos pueden localizar si tienen alguna duda respecto a los tratamientos que hacemos, qué es el seguimiento que le damos a los pacientes, o inclusive la atención que le damos a otros colegas médicos veterinarios para que ellos mismos puedan accesar a este tipo de diagnósticos genómicos. Y bueno, pues en general es la red social que estamos manejando ahorita. Estamos en una construcción de una página web pronto, a donde también puedan accesar. Y bueno, pues también pueden ver todo lo que hacemos, el apoyo que hacemos con los animalitos. A veces también, me faltó decirlo, pero animalitos que tienen a veces bajos recursos,
los apoyamos si tienen alguna enfermedad en particular para salir adelante también. Es una parte también que siempre tenemos muy consciente. La labor, yo le llamo recíproca hacia los animales, de tratar de ayudarlos. A veces no todos tienen los suficientes recursos. A veces hay animalitos abandonados sobre la calle, a los cuales también les damos atención y ayuda lo más que podemos, por supuesto. ¡Qué maravilla! Pues qué bonita labor. Muchísimas gracias, de verdad, por haber estado hoy. Dejarnos un poquito de esa luz que hace falta, ¿verdad?, en estos tiempos. Exactamente, sí, porque son tiempos muy oscuros, pero dice el dicho que para poder acabar con la oscuridad debe uno encender la luz, ¿no? Exactamente. Así de simple, ¿verdad? Pues te agradezco mucho, de verdad. No, pues gracias por la invitación y para mí un placer y un gusto estar aquí con ustedes. No, al contrario, gracias a ti. Bueno, pues ahora sí, ya me está haciendo así, Gabrielito, ya nos vamos. A una pausa, no se vaya, esto es Conciencia Planetaria. Para poder verla tal y como es, para poder quitar esa máscara, ese velo, se tiene que quitar su propia máscara, su propio velo. Aprender a desapegarse
de sus creencias. Ahora, la decodificación tiene que ver con nuestra historia. No depende ni de ti ni de mí lo que la persona que está en este momento viendo y escuchando está decodificando. Lo está decodificando desde nuestra historia, de todos esos hilos que se interponen entre el ser y el ser. Todo en tu vida depende de ti. Por eso tenemos algo que incluso dice el libro del río, es la libertad de decidir todos los días con qué llenar ese vaso. Pero tienes que aprender a perdonarte, sobre todo, para poder vaciar ese vaso y decidir tener una experiencia diferente, una experiencia más plena. Un hombre hegemónico que tiene una preponderancia en las decisiones, una imposición en las formas de comportamiento frente a otros hombres, incluso no solamente frente a la mujer, sino frente a otro tipo de hombres. El hombre que, por ejemplo, no hace parte del género o se identifica más con un género distinto al masculino. Y en diferentes niveles, ¿no? Desde el cómo tratamos al planeta, cómo tratamos a nuestros cuerpos, cómo tratamos a las demás personas. Entonces empezamos a ver ya esta necesidad de cambio de paradigmas, de situaciones, de cómo hacemos las cosas. Muchas veces nosotros creemos que cambiamos, pero lo único que hicimos fue solucionar las crisis, ¿no? Y eso también es un gran engaño de la mente a veces, claro. Porque si yo venía en este nivel de equilibrio y entra una crisis y vuelvo a estar en equilibrio, yo no cambié, simplemente volví a estar en mi estado natural. Mira, que los hombres también hay días que no tienen deseo, también hay días que la erección pues dura poco, ¿no? Y creo que, claro, es como, o sea, es normal, como las mujeres, o sea, lo que pasa es que como el órgano sexual masculino es un órgano que está expuesto. Y hay veces que no me detengo a ver, ¿qué es lo que realmente deseo? Y desde dónde lo estoy haciendo, desde dónde estoy poniendo mi energía, en esa paz, en esa tranquilidad, en esa intención compasiva, amorosa y de servicio para los demás.
Thank you.
tal, amigos? Buenas tardes. Regresamos después de esta pequeña pausa aquí a Conciencia Planetaria. Recuerda que la expansión de la conciencia está en ti. Y bueno, quiero presentarles a mi siguiente invitada. Ella es... ¿Quién eres? María del Carmen Medina. Es María del Carmen Medina. Es que me quedé con la anterior, ya la iba a presentar, pero mejor me acordé y dije, no la voy a arreglar, mejor te pregunto, me queda Carmen. Porque así como que hoy la lluvia nos trae como... Como extrañamente, ¿no sientes como un movimiento extraño hoy de la energía, mi querida Carmen? Sí, exactamente. De hecho, se está moviendo mucho la energía. ¿Verdad que sí? Actualmente. Ahorita nos vas a platicar un poquito. Déjenme, les cuento quién es ella. Ella es acupunturista, da masajes holísticos, es Reiki tercer nivel, es sanadora cuántica, es chamán y también maneja frecuencias akáshicas. Y bueno, el tema será sanación cuántica. ¿Ves? Te digo que ando yo como... ¿cómo transmutar? Es un tema bien bonito. ¿Cómo transmutar amorosamente la partida de un ser querido? Y bueno, ahora sí, bienvenida. Fíjate, gracias. Que hoy, déjame decirte que entre ayer y hoy he estado sintiendo unos movimientos de energía bien tremendos. Ahora tú me vas a platicar si estoy loca o no. Pero así de... Y hasta mareos y así, pero la siento así que me está, o sea, pero es así de, no sé, como cuando te empujan, pero es un mareo. Y de repente, cuéntanos, ¿qué es la sanación cuántica, María Carmen? Bueno, mira, la sanación cuántica es ayudar a las personas a sanar a través de la energía. Lo que trabajamos nosotros es liberar mucho de las emociones, que son lo que provocan las enfermedades. Las enfermedades, ¿verdad? Y pues... antes que nada, también gracias por haber venido. Se nos mojó un poquito, pero bueno, ahorita ya con el tecito a ver que se nos caliente. Bien, gracias. Rico, ¿verdad? Muchas sí. Gracias por haber venido. Esta parte es a nivel energético, a nivel espiritual, del alma o cómo. Trabajamos con todos los cuerpos, en especial el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo espiritual. Y pues lo que hacemos es equilibrar tus chakras, limpiar tus chakras, también limpiar tus memorias y ayudarte a en este tema en específico, lo que hacemos también es ayudarte a entender el proceso de la muerte, ¿no? Qué bueno tema de hoy es eso. Ahora, bueno, era la parte en que queríamos como hablar de qué era y cómo funcionaba. Entonces, se maneja todos los cuerpos, ¿no? ¿Por qué se le dice cuántica? Bueno, porque es una energía vibracional y... Se maneja a un nivel, a otro nivel más... A niveles más altos, más sutiles, ¿no? Son muy sutiles y entonces, por eso es que liberas mucho, ¿no? ¿Tú eres de las terapeutas que combinan las tus técnicas? Sí. Bueno, como tengo muchas técnicas que utilizo, entonces hay a personas que les puedo hacer la combinación de acupuntura con sanación cuántica y bueno, y se van súper excelentes. Súper, ¿no? Felices, ¿verdad? Y, dime. Y bueno, también podemos trabajar con lo que es el Reiki. A veces hago combinaciones tanto de Reiki con sanación cuántica, que vienen siendo también técnicas energéticas, ¿no? Qué maravilloso, porque, bueno, aparte hablarte de la muerte, ¿no? Puede ser un tema complicado, pero ya a esa parte de la sanación tendríamos que entender qué es la muerte, ¿verdad, Carmen? Exactamente. Mira, yo lo que he aprendido es que para que tú entiendas la muerte, también tienes que entender mucho el proceso de desapegarte a todo. Exactamente. Porque como estamos apegados hasta por un lápiz, nos duele perder un lápiz, entonces exacto. Imagínate, perder un ser querido es muchísimo más doloroso, ¿no? Entonces lo que tenemos que empezar a aprender es a desapegarnos de todo. Y eso es lo complicado y lo difícil para las personas y por eso les duele tanto el perder a un ser querido. Fíjate que hoy les quiero compartir algo. Ayer precisamente cumplió 3 años una persona a la que yo no conocí, pero créeme que ha cambiado mi vida. Y precisamente este pedacito de programa quisiera dedicárselo a ella, Vanessa Hermosillo, porque de verdad ha marcado mi vida de una manera, aun cuando la conozco, precisamente por esa pérdida. Y ayer también perdí a mi gatita. Okay. Entonces, bueno, todo coincide, ¿verdad? Todo coincide.
Y esa es parte precisamente de ese apego. Mi sobrino me decía en un momento exactamente eso. Dice, ¿cómo puedes soltarla si no ves que se está yendo? Yo, pero llega un punto que sabes que obviamente humanamente te va a doler. Sí. Pero en la otra parte también sabes que está bien, ¿no? Que así debe ser, ¿no? Exacto. Si tú tienes fe en algo divino, entonces debes de tener la fe de que ese pequeño ser va a trascender, ¿no? Exacto. Y va a ir a un lugar mejor. No sé si estaba enferma. Y yo creo que eso es lo mejor en este... Pues fíjate que es algo muy curioso, o sea, no, aparentemente estaba enferma, estaba medio enferma, no tan grave, empezó a estar muy mal y de repente se volvió a levantar y dijo, ya, ya le hicimos, ¿no? Y todo parecía, le hicieron estudios y dijeron que todo estaba bien, y de repente se volvió a sentir mal. Entonces esa es la parte que mi sobrino no quiere entender, ¿no? Me dice, ¿pero por qué? Le dije, bueno, porque a veces como los seres humanos, y como todos, tú desmiénteme, mi querida Carmen, tenemos un tiempo, ¿no? Tenemos un tiempo y eso no lo sabemos. Y tenemos una misión del por qué estamos aquí. Entonces me decía, ¿por qué? Porque le dije, es que no es por qué. Mira, es para qué. Es aprender. ¿No? O sea, mira, todas las situaciones que nos pasan en la vida es un aprendizaje. Uh-huh. El que partiera tu gatita, tú tienes que aprender algo. O sea, si tú analizas qué te dio esa gatita y qué le diste tú, ese es un gran aprendizaje y entonces te va a ayudar a soltarla y a que ya no te duela tanto su partida. Claro que siempre me duele, o sea, como dice, luego a veces me ven que no lloro así, pero claro que me duele, soy sí. Un ser humano, pero hay un punto de mí que sabe que le di lo mejor, que ella me dio lo mejor, y esa es la parte que me deja tranquila, ¿no? Y que de alguna manera, aunque no me la esperaba, porque no me la esperaba, y la edad que tenía no era como me decían, estaba muy joven, yo sí, tenía perritos que me duró 25 años, ¿no? Estaba realmente joven, tenía 9 años, y es lo mismo. Entonces, así como hoy hablamos de esa parte, así como hay gente que, como digo, sin conocerla te puede cambiar la vida, ¿no? Claro. Pero en ese sentido es como tú también me contabas una historia muy bonita que me gustaría que me la repitieras, Carmen, para que la gente un poquito a lo mejor que está perdiendo a alguien en este momento, pues se den cuenta de ese amor que hay, más allá de la muerte. ¿No? Más allá la de muerte, la muerte no existe, ¿no? Exactamente, es que el punto es que no entendemos la muerte, ¿no? Uh-huh. Pensamos que la muerte es el fin, pero realmente es el inicio de un regresar al Padre. Uh-huh. Y entonces empezar a un nuevo proceso, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que necesitamos enseñarles a las personas para que no les duela tanto la partida. Apenas tuve un caso muy especial y me dejó una gran enseñanza. Esta persona es la mamá de un chico que falleció en un accidente. Entonces la mamá no esperaba la muerte tampoco de su hijo. El hijo tampoco esperaba su muerte. Entonces ella venía cargando el alma de su hijo, ¿no? Entonces ella ya no tenía vida. ¿Por qué? Porque estaba el hijo adentro de ella y lo único que quería la mamá era también morirse. La mamá no tenía vida, no comía, se la pasaba llorando, estaba perdida totalmente. Entonces cuando me la llevan al consultorio, luego vi su rostro, que no, ni siquiera se miraba aquí. Entonces yo dije, no, ella no está en su cuerpo, y empecé a trabajar con lo que es la sanación cuántica. Lo más maravilloso de esto, yo siempre le pido a Dios y a los ángeles que les ayude a los pacientes a sanarse, ¿no? Uh-huh. En este caso, cuando empecé a hacer la terapia, me doy cuenta que el hijo está dentro de la mamá. Y entonces es cuando empiezo a pedirle a los ángeles que lo ayuden a entender a él, porque también a lo mejor en ese proceso él no entendía que ya estaba muerto. Uh-huh. Y entonces yo le pedí a los ángeles que le dieran entendimiento y que lo llevaran al lugar correcto para él seguir su proceso. ¿Eso cómo funciona, Carmen? ¿Cómo puede pasar esto? El que el hijo estuviera adentro de su esencia, ¿o cómo es? Su alma entró al cuerpo de la mamá. Entonces, su esencia, o sea, su y la mamá, o sea, entre tanto la jaló de alguna manera, la mamá, no lo dejó, pues no lo dejaba, tenía conciencia de eso, ¿no? Entonces, la mamá no lo quería dejar ir.
Y a lo mejor también elijo su miedo, ¿no? Es que tú no sabes el proceso que pasa la persona cuando muere. Uh-huh. Y entonces, como fue en un accidente, muchas veces no se dan cuenta ni que murieron o qué es lo que pasó, ¿no? Ajá. ¿Y cómo podemos ayudarlos precisamente? Pues con la terapia de sanación cuántica. Sanación cuántica. ¿Qué es la que hablas? Que es la que yo manejo. Es lo que, pues yo le ayudé a ese joven a que los ángeles lo llevaran a la luz, y lo más hermoso fue que la mamá pudo ver ese proceso. Entonces, cuando terminamos la terapia, totalmente cambió el semblante de la persona, y como iba acompañada, entonces fue sorprendente, ¿no?, lo que les contó. Y dijo, es que yo vi cómo se lo llevaron. Y para mí es algo maravilloso, ¿no? Que le cambiaste la vida totalmente. Totalmente, ¿no? Imagínate, de no entender el proceso de la muerte de su hijo, y después de observar cómo los ángeles vinieron, hicieron todo ese proceso, porque realmente ellos son los que lo hacen. Uno nada más es les ayuda, tenemos el conocimiento, algunas herramientas, y podemos hacer eso, ¿no? Entonces, cuando ella comenta lo que sucedió, yo solamente percibo, no veo, pero eso que percibo, pues es maravilloso, es muy, ¿no? Es hermoso. Y entonces, pues para mí fue muy grato que esta persona se fuera, pues, más tranquila, en paz, porque aparte la sanación cuántica, eso es lo que te deja, una paz hermosa, una sensación de alegría, de deseos de seguir viviendo, ¿no? Porque esta persona pues ya no tenía deseos tampoco ni de vivir. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? Cuando una persona es congruente con lo que está diciendo. Porque si ustedes, o sea, obviamente no lo ven en cámara, pero si ustedes pudieran verlo, y es algo que siempre menciono, tengo que mencionarlo ahora, se te ve una luz en los ojos, o sea, irradias una luz en los ojos. Y cada vez que hablas de precisamente eso, pues se te brillan más los ojitos. Entonces, eso exactamente, no me podría engañar. Cablito, si quieres, pónmela, porque por la emoción ya ni lo dije. Pónmela. Les voy a hacer una invitación. Vamos a hacer una pausita, mi querida Carmen. Ajá. Para hacer una invitación a la gente. Del 8 al 14 de agosto, el primer foro virtual masculino. Si usted estaba buscando un primer foro virtual masculino, a mí que me siguen muchos, tenemos muchos seguidores masculinos y hombres, pues ahí está. Es de lo ordinario a lo extraordinario, primer foro virtual masculino. El registro es gratuito. Vayan a la página www.hombreextraordinario.com. Tocando corazones masculinos. Y también, bueno, ya después de esa pequeña pausa, recuerden que también vamos a estar haciendo precisamente talleres y conferencias para ustedes, los hombres. Bueno, pues ahí está. Miguel Carmen, cuéntanos nuevamente cómo haces esta terapia, cómo funciona, cómo lo haces. ¿Llegas primero? ¿Puede ser a distancia? Sí. ¿También puede ser a distancia? También puede ser a distancia. He trabajado aquí en México y le he ayudado a personas de Estados Unidos. No hay barreras, ¿no? Uh-huh. Como está a través de energía, entonces no hay ningún impedimento. Yo trabajo con cuarzos, trabajo con geometría sagrada, trabajo con rosas y trabajo con los ángeles. Uy, no, pues bien potente. Entonces tú, la gente llega, tienes que entrar en una meditación o algo, ¿no haces una puedo hacer regresiones también, pero depende de qué es lo que necesite el paciente, ¿no? Entonces también ya he tenido un caso extraordinario. Una persona sufría de cáncer, y también con sanación cuántica y par biomagnético se sanó de su cáncer de pulmón. Wow. Y también ella pudo observar cómo los ángeles se la llevaron a sanar. ¿También? Y eso lo podemos documentar. Sí. No, lo tienes tú documentado. ¿Tienes los estudios de la persona antes, después? Bueno, más bien la persona los tiene. Más bien la persona los tiene. Ajá. Pero pídele copia. Sí, ¿verdad? Necesito pedirles copia. Pues sí, porque es importante. Ahora, la sanación cuántica, ¿de dónde se origina, mi querida Carmen?
Pues bueno, mira, esta información no es de aquí. Uh-huh. Entonces, es una canalización. Es una canalización. ¿De quién viene? Bueno, mi maestro es Rodrigo Mejía y él pues canalizaba a Los Ángeles, uh-huh. canalizaba también a seres de Sirius y Pleiadianos. Entonces, por medio de él fue que aprendimos todo esto. ¿Y Rodrigo, técnica. O sea, Rodrigo es el primer maestro, la ciudad la crea, o bueno, a él se le da la información, o hay alguien más? Hay ya más personas que trabajan con esto. Bueno, recuerdo a Martín Peña, que en paz descanse, precisamente hizo un libro, precisamente de sanación uh-huh. cuántica, pero me parece que no es la misma, ¿verdad? Yo la tengo. Okay. Tengo la iniciación de sanación cuántica, pero me imagino que es parecida, ¿no? Realmente, yo creo que todos trabajamos con energía. Biocuántico. Y eso es lo maravilloso, ¿no? Exactamente, es muy parecido a la historia. Sí, más que nada dejar que los ángeles trabajen contigo, ¿no? Uh-huh. Tener esa fe, tener esa confianza de que puedes ayudar a tantas personas. Y entonces, para mí es maravilloso cada que viene una persona al consultorio y que se va feliz, ¿no? Se ve su semblante cómo cambia y eso es lo maravilloso. Exactamente. Y que bueno, hay alternativas y volviendo a esa parte de la muerte, bueno, hay muchas filosofías que hablan precisamente que la muerte no existe y bueno, en realidad el vehículo es lo que nosotros trascendemos, ¿no? Uh-huh. O cambiamos, ¿no? Para que la gente lo entienda. En realidad esto solamente es eso. El cuerpo es como un vehículo, ¿no? Un armazón que usamos, pero el espíritu, el alma no mueren y pueden ir de un lado a otro, ¿no? Exacto. Solamente lo usamos en esta vibración, uh-huh. en esta dimensión. En esta ¿no? dimensión, exacto. Entonces, desde ahí partiríamos. A mí me gusta, si no lo quiere creer, no lo crea, pero al final es una historia muy bonita pensar, o sea, hasta esperanza nos da, ¿no? Si no quieres creer, bueno, que te deje con esa esperanza o con esa fe de que en realidad hay más allá. Y si no hubiera, tampoco pasaría nada, ¿no? Exacto. Porque si nos ponemos a pensar, porque así es un tema que me encanta platicar muy seguido y me gusta escuchar a la gente cuando te dice, pero si no hay nada, bueno, pues mejor, ¿no? Exacto. Porque a veces imaginamos como el infierno al otro lado que te va, ¿no? Y eso no es para nada, es cerrar. Pero hay quien dice, pues es que yo creo que no hay nada. Pues está bien, o sea, lo que tú creas está bien. Claro. ¿No? Y si no hay nada, pues mejor, porque la nada es lo más maravilloso. O sea, después de la nada encuentras todo. Eso es lo que la gente no sabe. Exactamente. Pero ese es nuestro secreto, Carmen. Sí, claro, es. El descubrir que hay más allá siempre es la incógnita, ¿no? Y sí. Eso es el miedo. Y por eso muchas almas se quedan en unos planos, porque la clásica de que, y si voy al infierno, uh-huh. no, yo creo que si creemos en Dios, lo único que tenemos que hacer es dar amor, y eso es lo que nos falta. ¿Y sabes también qué es lo maravilloso? Ni aunque no creas en Dios, porque yo decía mucho, y de verdad hay una aseveración muchas veces, y hasta para mí se aparece, cuando dice uno, yo soy ateo gracias a Dios, y de verdad no sabes la verdad absoluta que hay en ello, no se dan cuenta que la gente precisamente que es atea, que fue precisamente lo que me pasó a mí, al yo ser atea, pues iba al cementerio, y eso es precisamente lo que nos dicen las enseñanzas, ¿no? De todos los maestros. Exacto. Ve hacia adentro, crees en ti mismo, exacto. Y al creer en ti mismo, pues estás creyendo, aunque no lo creas en Dios. Exacto. Entonces, esa es la ironía de la vida, ¿no? De cómo es maravilloso, como tú dices, llámenle como Dios, llámenle fuente, llámenle ser superior. Divinidad. Universo. Universo, exactamente. Está ahí, si tú te permites sentirlo, ¿no? Por un segundo. Es que eso es lo más guarda silencio y te vas a... Sí, sí, sí. Es lo más maravilloso encontrarte a ti misma, ¿no? Y te cambia la vida totalmente. Exactamente. Entonces, regresando a este tema de la muerte, bueno, si vamos más allá, es donde puede uno soltar, ¿no? Si quieres habrá quien diga, bueno, son historias que me invento, no importa, o sea, tú invéntate la historia que tú sientas que está en tu corazón para que te permita sanar, ¿no? La cuestión es esa, ¿verdad, Carmen? No te quedes en el dolor, exacto. ¿No? Atorado en el dolor. No te quedes atorado en el dolor. Y para eso, también la sanación cuántica te ayuda a liberar todo ese dolor, uh-huh. todo ese miedo. Porque
es un conjunto de emociones al perder un ser, no nada más es dolor, es hasta odio. Uh-huh. ¿Por qué me dejas sola, no? Son un conjunto de emociones, y entonces lo que tenemos que hacer nosotros es liberar todo eso que sientes, y entonces encuentras la paz, ¿no? Y entonces no es que no te duela el perder a tu ser querido, es estar feliz porque ese ser querido trascendió. Y entonces lo que tú tienes que hacer, dependiendo de la religión que tú seas, es hacer algo como para ayudarle a llegar a la fuente, ¿no? Al Padre. Y entonces esa debería de ser nuestra tarea, pero nuestra tarea a veces la enfocamos más en nuestro dolor, y entonces ahí está el egoísmo, ¿no? ¿Qué haces por la otra persona? Por la persona que partió. Entonces, esa es la tarea mía en cuestión de sanación cuántica, de ayudarle a la persona a llenar ese vacío con más amor y quitar todo ese odio, tristeza, miedo, preocupación, porque es un mundo de emociones. Escuchaba, bueno, leía algo así que precisamente cuando nosotros tenemos ese dolor de la pérdida, en realidad no estamos llorando por el otro, aunque pareciera egoísta, estamos llorando porque nosotros perdimos algo y nos sentimos vacío y demás. Y al final sí hay mucho de verdad en la parte en la que la mente nos engaña, ¿no? Creyendo esa parte de ausencia, este dolor, este enojo, ¿no? Y básicamente mucho de eso, ¿no? O sea, muchas veces lo que yo he visto en la gente es de ¿por qué Dios me hizo esto, no? Y Dios no tiene nada que ver con eso, ¿no? O sea, tiene que ver con los tiempos, ¿no? En los que decidimos estar de alguna manera nosotros decidimos conviviendo, ¿no? Con los demás, pero lo decidimos también nosotros, ¿no? Exacto. Y entonces la gran enseñanza es, tú tienes más seres vivos junto a tu alrededor. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer con ellos? O sea, si te faltó dar amor, pues tratar de dar más amor, ¿no? Porque es que es lamentable, a mí de verdad que me duele, que cuando estamos vivos no damos. No damos. Y lo digo por mí también, ¿no? Uh-huh. O sea, todos, ¿no? No damos el máximo a las demás personas. Y ya cuando mueren queremos dar, pero ¿por qué? Porque ya no lo pueden disfrutar, mejor en vida. Uh-huh. Que cuando ya están en otro espacio, ¿no? Uh-huh. Porque realmente, como te vuelvo a repetir, la muerte no es el fin, es un trascender, ¿no? Exactamente, y que va más allá también, como decías, de egoísmo propio, sino cuando nada más nos enfocamos en nosotros mismos y en nuestro dolor, y aparte nos cerramos, ¿no? Y nadie me entiende, y nadie me comprende, y tú no sabes lo que estoy sintiendo. Y acabo de decirlo bien clave, donde dices precisamente, los demás están vivos y se ven sufriendo, y tú no te estás dando cuenta, ¿no? Uh-huh. Entonces, es como lo que das, recibes, ¿no? Si tú no te puedes dar el suficiente amor, pues los demás, ¿cómo se te lo van a dar? Y al revés, ¿no? Y realmente quien más te necesita, pues es los que están vivos, ¿no? Exacto. Son los que están vivos y no te quieren ver así, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hoy está la solución, regresando a la terapia, ¿verdad? Sí. La solución es muchas alternativas que tenemos, hay muchas, muchas, pero síguenos contando. Sí, que se acerquen a estas nuevas técnicas. No, no son nuevas, porque ya tienen mucha antigüedad, ¿no? Uh-huh. Pero, para que se ayuden a sanar, uh-huh, ese corazón, para que puedan dejar ir. Porque, uh-huh, no nada más es en la muerte, cuando pierdes a una pareja, también es un duelo. Exactamente. ¿Y cómo nos aferramos a un ser que hasta te está lastimando, pero quiere seguir, ¿no?, en esa relación? Y también es muy triste. Que ahora, eso es muy importante también que lo menciones, la muerte no solamente la tenemos a un nivel, como dices, físico, ¿no? O sea, tendemos a creer que nada más morimos y la muerte es en ese sentido, ¿no? Cuando perdemos a un ser vivo o alguien, pero la muerte va más allá, es hasta desde que te vas a dormir, ¿no? Cada, exacto, vez que nos vamos a dormir estamos muriendo. Decía un psicólogo, no recuerdo quién era,
Pero decía que cuando íbamos al baño también moríamos. Era una muerte pequeña. Y a ver, cuéntame, eso no la sabía. ¿Sí? No sé cómo... Sacamos tiene... todo, ¿no? Ajá, o todo, sea... Todo lo que desechamos de alguna manera... Es... Todo lo que sacamos ahí... También es una muerte pequeña. Sí, también. Y pues casi todos los actos que hacemos, ¿no? Día a día. Es un inicio y es un final. Es un final, ¿no? Que es exactamente tiene que ver con eso, ¿no? Desde el que vas a un trabajo en la mañana y te despides en la noche, todas las rutinas que hacemos constantemente, como bien lo dices, es un principio y un final. La cuestión es que a veces como son cotidianas, igual no nos duele tanto hasta que dejamos de tenerlas. Es cuando, ¡ay! Dices, ¿no? Ajá, exactamente. Y entonces es cuando tenemos que valorar todo lo que tenemos y agradecer todo lo que tenemos. Qué bien lo dices, regresando a la parte de vamos a hablar de eso, me gusta, la parte de las parejas, ¿no? Ah, okay. Que también hay mucho apego ahí, ¿no? Mucho apego. No sabemos en qué momento es momento de soltar, ¿no? Y es esa parte de la muerte, ¿no? Uh-huh. Pero a un nivel espiritual, pues esas relaciones no se acaban, y entonces yo creo que también es la parte donde nos duele, ¿no? A nivel humano, sí, ya no lo voy a volver a ver y ya no me va a amar, pero no es cierto tampoco, ¿no? Uh-huh. Entonces... La clave está en el desapego, aprender. Y entonces, ¿cómo aprendemos a desapegarnos? Pues es que nada es tuyo. Y todos pensamos, es que este es mi micrófono, uh-huh. Este es mi mesa. No, no es tu mesa, no es nada tuyo. Cuando empiezas a ver las cosas así, como que es más fácil liberarte. Y todos tenemos... la pertenencia. Exacto. ¿Cómo deshacernos de esa parte? Como te digo, hacerte consciente que nada es tuyo. ¿Qué? Nada en lo absoluto. Ay, es tuyo. ¿Tú te recomiendas algún ejercicio? Pues mira, lo que pasa es que también con la sanación cuántica uh-huh. ayudamos a liberar eso. Todas esas programaciones. Esas programaciones, ¿no? De que todo es tuyo, y entonces con eso vas a liberar muchas situaciones, los celos, el miedo, la ansiedad. Ahorita, bueno, vivimos en un mundo lleno de mucha ansiedad. Sí, también. Ahora, en ese nivel, como dices, ¿cómo funciona la sanación cuántica? ¿Es como reprogramación? ¿Cómo funciona en la parte del cerebro? En cuestión, por ejemplo, de cualquier enfermedad, yo lo que hago es pedir la ayuda, como te decía, de los ángeles, para que me ayuden a liberar. Entonces, utilizamos técnicas que metemos al paciente como en un proceso de purificación. Uh-huh. Y entonces, a la persona se le quitan mucho de esos miedos, odios, tristezas y todo lo que genera todas las enfermedades. Uh-huh. Después ya empezamos a trabajar, bueno, en mi caso ya empiezo a trabajar con cada uno de sus chakras, limpiando todo su cuerpo energético y como dices, liberando ideas, ¿no? Uh-huh. Y entonces con eso, pues por eso la persona, y al final lo que hago es pedirle a Dios, al Maestro Jesús y al Espíritu Santo que les den esa paz que necesitan. Entonces, por eso entonces prácticamente, digamos, como dice eso, sí es una reprogramación a otro nivel, pero básicamente quien hace todo el trabajo son los maestros, ¿no? Maestros. Que miran, qué bonito, es más o menos eso exactamente lo que hacen, ¿no? Uh-huh. Sí, es todo. Claro, nosotros lo podemos ver, pero todo tiene que ver con lo que dices, geometría sagrada, reprogramación, uh-huh. los campos energéticos, ¿no? Sí, de hecho, la geometría sagrada es como están constituidas cada una de nuestras células. Uh-huh. Entonces, cuando limpias, le das amor a todo ese cuerpo, a toda esa energía. Que se van ensuciando, que es bien importante, ¿verdad? Mencionarlo también. Se ensucia por las emociones. Por las emociones y pensamientos negativos. Exactamente. Porque hay una escala, que de eso hemos hablado muchas veces. Hay una escala de así, no. Yo la pongo así, pero la puedes poner como quieras. No, más fácil así, horizontal. Y entonces de abajo tenemos depresión, ira, enojo, frustración y así. Y de arriba, intermedios, el amor, la felicidad y demás. Bueno, la más alta es el amor. Acá. Uh-huh. Y pero volvemos a. No es el amor de los apegos. No. El amor verdadero. El amor al ser humano. No al de mujer a hombre, no, uh-huh. no al amor a las cosas, uh-huh. no.
es el amor al alma, esa entrega. Y entonces cuando logras hacer eso, cambia totalmente tu panorama y entonces puedes entender que nada es tuyo. Exacto. Y entonces con eso ya no te duele perder lo que sea. Y que tampoco es real, ¿no? Porque igual así como, ay, es mío, y no, tampoco es real, tú lo creas, es parte de una proyección, ¿no? De lo que necesitas en tu vida vivir, es como si estuviéramos, por eso habla mucho la gente, ¿no? De la famosa Matrix y de lo que somos, ¿no? Que es una mente que nos hace creer que necesitamos ciertas cosas y entre ellas a las personas, a los objetos, y no, para nada. Cuando tú comentabas, cuando entras en ti, ya no necesitas nada de afuera. Exacto. Y entonces eso es lo maravilloso. Entonces, a lo mejor, como decías, ¿qué se necesita hacer para el desapego? Pues aprender a amarte, ¿no? Primero lugar, ¿no? Cuando quieres y pides a otro que te dé algo que no te puedes dar tú, pues no va a llegar. Es que ese ¿verdad? Es el problema. Tienes que aprender a dártelo tú, y a veces yo muchas veces digo a mis pacientes y a la gente que me rodea exactamente que pues hay una sabiduría universal que nos mandan mensajes todo el tiempo, porque si por si acaso andas perdido por ahí, ¿verdad? Te andan mandando mensajes. Exacto. Pero no escuchamos ni ponemos atención. Entonces viene algo fuerte que se puede evitar, pero es una advertencia. ¿No? Te enfermas, te caes, te cortas el... Primero son cositas así. Ay, me corté con la hoja. O de repente pasa algo, alguien te mojó. No sé, cosas muy sutiles que de repente pues son mensajes, pero algo te está diciendo. O sea, como decía, no es por qué, es para qué. Y entonces, si no haces caso, entonces ya te viene una bronquitis, ¿no? Ya te torciste el pie, ¿no? Y más que nada, lo generamos nosotros. También. Eso es lo peor del caso. Es lo maravilloso también, ¿no? Que podemos evitarlo. Exacto, porque si te lastimas algún brazo es porque algo no quieres seguir haciendo. Exacto. Entonces, si empiezas a analizar eso, lo aprendes, lo razonas y puedes sanar esa parte, ¿no? Puedes sentarte, o sea, hay que hacer como mucho, decían, hay ejercicios que te ponen a sentarte, o sea, al final del día, o bueno, pues echa incluso a mediodía, ¿no? O sea, ya estás muy saturado, ¿no? Siéntate un momento, escucha tu respiración y hace como que esa pausa, o sea, el hecho solo de pensarlo, a lo mejor no lo logras, pero el hecho solo de pensar que puede ser esa pausa en tu mente, ya te cambia el día, ¿no? Rebobina, ¿no? En la noche rebobina todo lo que hiciste en el día para que, a ver... A veces no entendemos, simplemente el hecho de solamente verlo, ya a lo mejor dices, ay, me acordé que mi vecina me hizo cara de fuchi, entonces ya, ¿no? Creas una historia enorme y cada que ves a tu vecina te llenas de odio. La odias. La odias. Y la pobre a lo mejor hizo esa cara por X. Ajá, a lo mejor le dolió la panza, le vino un cólico. Y pon tú, a lo mejor sí te hizo ese gesto hacia ti, ¿no? Pero, bueno, punto que procesas, pero cuánto tuyo, no tú tuyo. Lo almacenas, ¿no? Y volvemos al apego. Nos gusta apegarnos tanto en la parte, exacto, desde el amor, ¿no? Desde el amor, así lo digo, desde el odio, o sea, es que me es tóxica, pues no, nada más está recordando que tú eres tóxico, ¿no? Exacto. Que tú eres el que tienes que sanar. Tú eres el que estás. Y si tú se lo compras es porque, bueno, pues ambos tienen que tener esa misma visión, ¿no? De sanación. Exacto, pero, y entonces tienes que cambiar eso y ya no te vas a enfermar tanto, porque yo he podido observar todo eso y dices, wow, qué maravilla de poder ver cómo creamos nuestras historias de cositas y cómo nos vamos enfermando. Ese es el proceso de cómo irnos enfermando y eso es lo que tenemos que cambiar. Y limpiar y sanar. Y sanar. Mira, aquí es otro ejemplo exactamente de lo que hace. De la energía, cómo está irradiando. Uh-huh. Es muy parecido. Como tú dices, la gente que lo pudiéramos hacer una cámara, ¿verdad? Que vean que lo que llaman. Veríamos eso exactamente, ¿verdad? Sí. Gracias a Dios también me ha tocado personas que son clarividentes. O que ser sí es clarividente. Oye, qué bárbara, cuánta energía emane, ¿no? Dices, como ahorita lo expresaste, ¿no? Que vistes mucha luz y todo eso, pues es que son todos los ángeles que me acompañan, toda la legión de ángeles. Ahí préstame una. Sí, se siente, y aparte sobre todo como lo que hablábamos del amor,
precisamente ella vibra en una sintonía de amor, que muchísimas gracias nuevamente por estar aquí y recordármelo. Exactamente, que eso, de eso se trata, ¿no? Precisamente lo que hacemos los sanadores, la gente que nos dedicamos de alguna manera a esto, es eso, recordar, o sea, no es que seamos especiales, ni tengamos nada fuera de lo común, o queramos ser dioses, no, es recordar a lo que vinimos, parte de nuestra misión, ¿verdad? Nuestro servicio. Así es, y pues estamos siempre dando el servicio con todo el amor, porque este mundo necesita cada vez más amor. Y que amemos y que mandemos esa energía de amor hacia todos los que hacen tanto daño, ¿no? Porque esos son los que lo necesitan más. Ya nos acaba, nuestra invitada anterior nos decía precisamente eso. Le digo, en este tiempo es que parece que necesitamos mucho luz, y digo parece porque en realidad también es como pues una utopía, ¿no? Realmente no es así. Nos hacen también creer eso. Pero pues, ¿qué hacer? Pues prender la luz. Así es siempre. Así es. ¿Verdad? ¿Cuánto dura tu terapia, mi querida Carmen? Pues más o menos una hora. Una hora. Uh-huh. Una hora donde nos estabas describiendo lo que hacían, la persona entra en estar tranquila, ¿no? Uh-huh. Y ya todo lo demás lo haces tú. Ya lo hago yo. Canalizando, o sea, la persona... No duele nada, ¿verdad? Pueden soltar emociones. Que es muy distinto. Exacto. No es de que los vas a torturar. No. En ningún momento los torturamos. Todo es a nivel energético. Le pasas las manos, cosas. Sí, es pura energía. Pura energía. Y entonces los cuarzos son una hermosura. Te ayudan a liberar mucho. Y las personas, a mí me encanta porque las personas empiezan a sentir cómo los cuarzos empiezan a jalarles o luego sienten así como les jalan, les quitan muchas cosas, ¿no? Y eso es lo maravilloso. Igual la geometría sagrada, tantos casos que han contado los pacientes de cómo los llevan a lugares hermosos. Hay quienes no sienten absolutamente nada. Hay quienes sí pueden percibir muchas cosas, pueden ver luces, pueden ver los ángeles. Y a lo mejor en algún momento no perciben nada, pero posteriormente igual sienten los cambios, o sueñan, o tienen sueños, o algo así, ¿no? Uh-huh. Al final la sanación está hecha. Exacto. Creas o no creas, la sanación está hecha. ¿En dónde estás dando las terapias? Pues yo estoy hasta Los Reyes de la Paz, Estado uh-huh. de México. Rumbo a Texcoco, a lo mejor ubican un poquito más. Sí. Hasta allá estamos. ¿También das talleres? Sí, doy talleres de lo que es geometría sagrada, de cuarzos, varios tallercitos por ahí. Les doy también como la cartera de la abundancia, cerrando ciclos. Y ahorita me estoy metiendo con aromaterapia, apenas empecé con eso, también pienso dar algunos talleres, las esencias son maravillosas, y como llegan directo al cerebro, pues te sanan más, ¿no? También hace como esos cambios, ¿verdad? Uh-huh, exactamente. ¿Próximamente tienes algún taller o algo que estés programando? Ahorita no tengo ninguno programado, pero... Pues me pueden seguir en Facebook, ahí es donde manejo los pequeños talleres que llevo a dar. Ya. Entonces, ¿de qué días a qué días haces tu terapia? De lunes a sábado. Pues recuerda a la gente, por favor, mi querida Carmen, ¿qué tipo de terapias manejas? O sea, la principal es sanación cuántica, obviamente, uh-huh. ¿El reikista, qué más? Acupuntura, uh-huh. Par biomagnético, auriculoterapia, masajes, yo ahorita aprendí otro masaje nuevo, sí. con esencias, y es algo delicioso, ¿eh? Sí. ¿El tipo de masajes que das? Estoy relajante, descontracturante, reductivo, son los básicos. Ah, pues muy bien. Por acá es un comentario de Dora María Valera. Muy linda persona, Carmen. Sí, la verdad es que sí. Y ayer, desde que posteé la entrevista, mucha gente te escribió y me gustó mucho. Lolo, se siente la gente cuando vibra en el amor. Sí, la mayoría son pacientes. Pero pues algo ni los pacientes me esperan a mí. No, o sea, sí. Que ahí está el testimonio, así.
Sí, también yo sentí bonito, cuando les dije, ah, voy a estar en entrevista y pues sí, muchos. Y pues fue algo muy bonito. Se siente muy padre todo eso. ¿De cuánto tiempo das terapias, mi querida? Pues mira, acupuntura tiene como 10 años más o menos. Y de sanación cuántica tendré como unos 6 años, algo así. ¿Cómo llegaste a eso? Pues fue algo maravilloso porque pues nada que ver con lo de mi carrera, ¿Qué pero quieras hacer? soy contador. Ah, es contador. Cuéntanos, ¿nos cuentas? Pues mira, empecé con masajes. De hecho, empecé con los masajes. Y ya de ahí ver cómo hacía digitopuntura y ver cómo las personas se sanaban, dije, wow, esto es maravilloso, ¿no? Y entonces busqué la forma de empezar a estudiar. A mí me interesaba primero lo que era la auriculoterapia, pero buscando lo que encontré fue la acupuntura. Y entonces, pues ya me empecé a meter en lo de la acupuntura y al final me dieron algo de auriculoterapia. Pero para mí fue un mundo lo de la acupuntura, porque de hecho a mí nunca me ha gustado tomar medicamentos, ¿no? Porque mi mami pues sí tomaba demasiados medicamentos. Yo dije, no, no quiero nada de eso para mí. Entonces al descubrir la acupuntura veo que me sanó con poner las agujas y no tomar nada. Un simple dolor de cabeza, te pongo una aguja y se te quita, y eso es maravilloso. Entonces, cuando empecé a dar la consulta de la acupuntura, yo quería algo más para ayudarles a esas personas, ¿no? Y fue como empecé a estudiar Reiki y después estudié sanación cuántica. Pero cuando conocí la sanación cuántica, híjole, para mí fue maravilloso. Ese estar en contacto con los ángeles, estar en contacto con Dios, estar en contacto con el Maestro Jesús, no se Maravilloso. puede cambiar. Y ya. De ahí pues en adelante, ¿no? He seguido estudiando algunas técnicas en cuestión energética para seguir trabajando, ¿no? Qué maravilla. ¿Alguna anécdota que tengas, aparte de la que ya, alguna otra que nos quieras compartir? Pues mira, de los casos así también medios complicados, un tumor en vesícula biliar también se desapareció en 8 meses. A él lo trabajé con sanación cuántica y el parvio, no, con acupuntura. Le hice también parvio magnético. Pero básicamente fue, y ese sí, bueno, me llevó los estudios, ¿no? Así, en el inicio, esa persona bajó 14 kilos, nada más de enterarse o del proceso, y cuando transcurrieron 8 meses y se volvió a hacer el estudio, ya no había nada. Entonces fue algo muy maravilloso también. Qué bueno, es un conjunto, ¿no? De cosas, como tú decías, los terapeutas sanadores somos nada más canalizadores, pero al final también mucho dependerá de la disposición de la gente, ¿no? Porque si Exacto. tú puedes ir a las 20 terapias, pero si tú no cambias esa visión que te está dando o esa lección que te está dando la enfermedad, porque eso es lo que es la enfermedad, un camino y un camino para crecer y evolucionar, ¿no? Así es. Entonces hay que ser conscientes de todo eso. Pues muchísimas gracias, Carmen. Casi se nos está acabando el tiempo. ¿Quieres agregar algo? Pues simplemente acudan a estas terapias, tanto de acupuntura como sanación cuántica, Reiki. La verdad es que les puede ayudar mucho, ¿no? Exactamente. Y pueden sanar. Una más de las herramientas que ofrece hemos para ustedes y estén conscientes de ellas, ¿verdad? Okay. No sé si puedo dar mi número de Sí, teléfono. claro que sí, ya me ganaste, pero claro que sí, da tus redes sociales, tu número telefónico para que se puedan contactar contigo. Ok, mi número telefónico es 55-25-39-26-45. Y en Facebook estoy como María del Carmen Medina. Página. Todavía no, No ¿verdad? tengo. Ahí está, María del Carmen Medina. Nuevamente repitemos más despacito el teléfono para que la gente lo escuche.
55 25 39 26 45, y puedo trabajar a distancia por si también, se les hace muy lejos ir hasta Los Reyes La Paz. Exactamente. Lo podemos hacer a distancia. Exactamente. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, mi querida Carmen. No, al contrario. Gracias a la gente que nos vio hoy, a la gente que nos escribió, nos está siguiendo en vivo. Yo también voy a hacer mis anuncios parroquiales, ¿verdad? Seguimos con organizando, gracias, las certificaciones de... Para, si quieres ser maestro de yoga, contáctate conmigo. Ya en un mes arrancamos ya. Sí, sí, seguimos con los talleres. También hago terapias, también a distancia. ¿Por qué no? Y muchas otras cosas más. Si quieres poner uno o dos más, Gabrielito, de los eventos que hay. Tú también tienes tu taller, ¿verdad? ¿Cuándo es? Sí, a mediados de agosto. Mediados de agosto, si quieres, de conducción. ¿Conducción y qué? Locución y conducción. Para medios digitales, impartido por Gabrielito Jiménez. Mañana no se pierdan una invitada bien especial. En lo que ando ahí. Ahorita les digo. Va a platicar de cuadrofonía. No, bueno, ella es creada de cuadrofonía. Delia Sanjurjo. Nos va a platicar un tema bien, bien interesante. La abundancia y la relación con la madre. Ande usted. No voy a volver millonario. Ya, sanando ahí todo. Aquí está. No se pierdan los eventos que tenemos próximamente para el mundo holístico que estamos promocionando. Bueno, va a haber, ya lo había mencionado, va a haber una conferencia virtual para hombres. Especialmente la mayoría de los que van a dar la conferencia son hombres, precisamente. Se pueden registrar vía el registro virtual www, ahorita les digo, por allá anda, aquí está, www.hombreextraordinario.com. el registro es totalmente gratuito, de lo ordinario a lo extraordinario, primer foro virtual masculino. ¿Estás listo para convertirte en un hombre extraordinario? Pues ahí estamos, un poquito del granito de arena que ya hacía mucha falta, ¿verdad? También taller tarot hermético, cábala, astrología, alquimia y clásica, facilitado por Said Burham. Presencial y en línea por Red Holística, los martes a las 6. Encuentro de la paz y la unidad mundial del 23 al 28 de julio de este año. Ya, todavía, ya empezó. Ya empezó y está por concluir. Tercer foro internacional por los derechos de la madre tierra, del 1 al 4 de agosto. Cuarto encuentro de culturas ancestrales, unidos en un solo latido, danza de la madre, del 1 al 4 de agosto. Festival Cocijo, viaje al Festival Cocijo en Oaxaca, del 9 al 11 de agosto. Y las canteras Oaxaca, ¿verdad? Las canteras, los grandes iniciados, siguen impartiendo este curso, ¿sabes? Burham, en tertulias, el tercer lunes de cada mes, inició el 20 de mayo y sigue, ¿verdad? Continúa. Pues ahí está, ya casi todos los anuncios parroquiales. Ya nos vamos, mi querido Gabrielito. Mira, un besote, te amo, recupérate también, ya, tienes que estar bien. Y bueno, no se pierdan el siguiente programa, Alet TV con Isis Magel. Bien interesante. Gracias. Nos vemos mañana. Besos. Awesome.